Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Hoy es un día donde celebramos la afrocolombianidad en nuestro país. Hoy es el día en el que conmemoramos esa fecha histórica en la cual nuestro país abolió la esclavitud y empoderó como nunca antes a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras para contribuir de manera integral en la formación de nuestra República. Y en este día especial donde estuvimos en el encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la organización AMUNAFRO, hicimos un anuncio que hoy quiero compartirle a todos los colombianos. Quiero presentarles a la doctora Angélica Mayolo. Ella será la nueva ministra de Cultura de Colombia. Angélica Mayolo. Viene desempeñándose como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura y tiene una experiencia profesional muy interesante. Ella estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Cali por más de tres años, impulsando la cultura, impulsando las industrias creativas, acompañando los distritos creativos de la ciudad y algo muy importante, acompañando. Todas las expresiones culturales del Pacífico para poder mostrarse ante los ojos del mundo. La doctora Mayolo no solamente tiene una gran formación académica, fue becaria en la Universidad de California en Los Ángeles y, adicionalmente, cuando ella culminó su profesión, fue una de las pruebas ECAES más sobresalientes de nuestro país. Es una mujer trabajadora, conocedora, y que está siempre con convicción de trabajar en el terreno. Ella va a estar participando por su juventud también en la concertación y en la construcción de proyectos sociales y económicos para los jóvenes de Colombia. Ella es una mujer joven, 31 años, con una formación no solamente grande desde el punto de vista de conocimientos, sino también desde el punto de vista práctico y de estar trabajando con comunidades que han sido afectadas por la violencia y que han sido afectadas por la pobreza. Creemos además que la doctora Mayolo, por ese gran compromiso que tiene también con nuestro litoral pacífico, va a enaltecer esa riqueza cultural. Así que nuestra nueva ministra de Cultura, la doctora Angélica Mayolo, llega también para participar en la construcción de grandes acuerdos para la juventud de nuestro país. Doctora Angélica, de luz un saludo aquí a los amigos de la prensa. Muy buenos días a todos. Presidente, muchas gracias. Me honra recibir esta designación tan importante en un día que para mi comunidad afrocolombiana significa inclusión, significa reconocimiento a la contribución que hemos hecho desde todas las áreas al desarrollo de Colombia. De su mano, presidente, trabajaremos en fortalecer el sector cultural y creativo, en generar más oportunidades desde el sector. Cultural para nuestros jóvenes, y estoy convencida que trabajaremos con mucho esfuerzo para llegar a los territorios donde más nos necesitan los colombianos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes.